Seguimos en Desayunos Informales y como les decíamos antes de la tanda, el senador del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, plantea interpelar al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, por el aumento de los homicidios en los primeros tres meses del año. El senador ya recibió el apoyo del Partido Colorado Nacional Independiente y va a ser la tercera interpelación a Bonomi que lleva adelante el Partido Colorado. Lo convocó a sala en octubre de 2016 por temas de inseguridad. En febrero de 2017, el secretario de Estado volvió a ser interpelado por el diputado colorado Germán Cardoso. Recibimos a Pedro Bordaberry en estudios. ¿Cómo estás, Pedro? Buen día. Bueno, buen día. Gracias por venir. A esta altura, Bonomi no les va a dar el gusto de renunciar. Y un frente con mayoría también, la interpelación. Sí, la pregunta me la hacen a cada rato. Sí, che, sí, ¿por qué interpelar? Claro. ¿Por qué interpelar? ¿Qué respuestas no ha dado Bonomi en todas estas interpelaciones? Mira, yo creo que lo que estamos viviendo en estos primeros tres meses del año es muy grave. Ustedes lo informan todos los días. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, es una epidemia. Estamos casi en 10... Por la cifra, claro. Sí, por la cifra. Casi 10 homicidios cada 100.000 habitantes en los primeros tres meses de este año. Si lo anualizás, estamos en 322 homicidios. Y ya no es un mes excepcional, que digas un enero caliente como tuvimos en algún momento. Es un trimestre y es un cambio que además se observa desde fines de noviembre. ¿A qué podemos atribuir este aumento, este empeoramiento de la situación, digamos? Mira, obviamente que es de las preguntas que se van a hacer, ¿no? Porque Bonomi hizo una cantidad de cambios en el año 2011-2012 en la policía. Él estaba en el ministerio, hizo una cantidad de cambios en ese momento, en la dirección de investigaciones, en la forma en que se perseguía el delito, etc. Y eso obviamente que trajo una baja en la tasa de esclarecimiento. Bonomi se jactaba de que la tasa de esclarecimiento era muy alta y ahora es del 50%. Entonces fíjate, si cada persona que mata, de cada dos agarran a uno, hay obviamente una suerte de, no digo aliento, pero facilidad para eso, ¿no? Hay temas de la policía muy, muy graves. Y obviamente que hay un aumento del delito y eso habla de la responsabilidad política y la gestión que se está llevando a cabo. Y no existe la excusa de la falta de recursos, porque tiene casi cuatro veces más presupuesto de lo que había en el 2005. O sea, y él mismo, en la última interpelación yo le pregunté, ¿usted entiende que el dinero con que usted cuenta, el presupuesto es suficiente? Dijo, sí. Le pregunté también, ¿usted entiende que la cantidad de policías que tiene es suficiente? Sí. Bueno, entonces, si tenés el dinero y tenés la policía, tenés que tener resultados. Hubo un punto del año pasado, Pedro, donde se estaba... por lo menos las cifras mostraban que en algún punto se había roto la tendencia de aumento. En las rapiñas parecía que iba a ocurrir con los homicidios hasta noviembre, diciembre, donde se dio este aumento que después se reflejó también en el primer trimestre de este año y dio vuelta esa tendencia. ¿Algo cambió sobre fines del año pasado? Porque muchos lo atribuyen al nuevo Código de Proceso Penal, que suponía que iba a ser una solución. Digo, cuando tú escuchás a Bonomi y al Ministerio, siempre la culpa es de otro. Ahí dijo que la culpa era del nuevo código, del aumento del delito en noviembre. Y el nuevo código empezó a regir el primero de noviembre. ¿A ti te parece que los delincuentes dijeron, che, está el nuevo código, vamos a delinquir más, a matar más? No. Bonomi la semana pasada le echó la culpa de los homicidios a los accidentes de tránsito. Dijo que como la policía tenía que atender muchos accidentes de tránsito, no podía atender el tema del delito. Y no te digo nada que... Eso en realidad fue el titular de un diario, ¿no? Y en particular no, por el caso... No, titular de un diario que cita una fuente del Ministerio del Interior. Ojo, el Observador cita una fuente del Ministerio del Interior. Bonomi. Bonomi es el Ministerio del Interior. ¿Saltó cuando fue el caso este? Si querés te cito a Bonomi. La culpa del aumento del delito es del aumento del consumo. La culpa del aumento del delito es que si vos no andás en una cosa rara, no te van a matar. Pedro, pero si... Entonces, viste, o los ajustes de cuentas. Pará. Supongamos que... ¿Y vos cuándo mirás para adentro? ¿Y vos qué le exigís al ministro? Bueno, yo le exijo, en primer lugar, resultados y cambios, ¿no? Me parece que... creo que hay que cambiar. Pero supongamos que el presidente cambia al ministro. Sí. ¿Qué puede cambiar de la situación? ¿Va a haber menos homicidios? Te doy vuelta la pregunta. ¿Y si no lo cambiamos y seguimos así? Vamos a seguir igual. Obviamente, no alcanza solamente con cambiarlo. Pero cambiándolo vas a empezar con algo nuevo. En el primer periodo de Tabaré Vázquez, entonces no sé si te acordás que empezó Díaz, que fue un desastre, que fue el que inició este lío, Díaz, largando los presos a la calle, aquella política de que no íbamos a reprimir, entonces apedreaban las comisarías,
apedreaban las vidrieras de 18 de julio, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Bueno, ahí cambió, vino Daisy Tournay, que lamentablemente no anduvo tampoco, y al final puso a Bruni. Y cuando vos ves las estadísticas de a Bruni le dan muy bien. En cuando él estuvo y en el año posterior, porque lo que vos hacés no solamente luce cuando vos estás, hizo una cantidad de cambios hasta el 2011 que fueron buenos. Después, en el 2010, asume Bonomi, empieza a hacer una cantidad de cambios. En el 2012, los suprime la Dirección de Investigaciones, saca a todos los policías veteranos que tenían un conocimiento en la persecución del delito y dice, trae toda una cosa nueva, modifica la actuación de las comisarías en los barrios, crea grandes zonas, hace una cantidad de cosas que es un error. Entonces, la respuesta es, ¿qué hacemos si cambiamos a Bonomi y arreglamos? Bueno, si viene otro igual a Bonomi no vamos a arreglarlo. Pero suponemos que va a venir alguien mejor. ¿Qué tiene que tenerlo el Frente Amplio, alguien mejor? Creo yo, digo, me parece. Lo peor es quedarnos quietos. Pedro, otro que refirió a los homicidios fue Larrañaga, ¿no? Que dijo que hay barrios tomados por narcos, sicarios y donde hay guerra entre bandas y también hizo la referencia que ya viene haciendo ese tiempo, ¿no? De la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles. ¿Vos estás de acuerdo con esa visión? Mira, eso lo dijo el exdirector de la policía, Guarteche, que falleció. Guarteche dijo que estamos en un proceso de feudalización. ¿Y qué es el proceso de feudalización? Es que hay determinados lugares del Uruguay hoy en que no hay Estado de Derecho y no manda el Estado de Derecho, sino que mandan los delincuentes. Estas bandas. Bueno, de hecho, ahí estamos viendo imágenes de lo que fue el operativo. Claro. Que hubo varios operativos. Por un lado, para sacar a aquellos que iban y portando un arma, sacaban a la familia y se quedaban con las casas. Después, en búsqueda de las personas que habían pegado el tiro que terminó hiriendo a un pequeño en Casa Valle. Con todo ese tipo de operativos. Ahora decís, ¿eso hay que mantenerlo en los barrios? Lo que te está mostrando eso es lo que te estoy diciendo del proceso de feudalización, que era un señor feudal. Pero ahora que ya los tenemos, comparan los barrios, que hay peleas entre bandas narcos. Para entrar a esos barrios tienen que ir 400 policías y mirá cómo están armados. Si no, no entran. Pero se van y vuelven a mandar los otros, ¿eh? Entonces, acá estamos. Ayer leíamos pasaban en las tribunas de los partidos de fútbol. Sí, claro. También. Leíamos en El Observador también que explicaban por qué de repente no pudieron, cuando allanaban, encontrar todas las armas de las que se habla en el barrio. Porque las alquilan. Que no las tienen, estaban en un solo lugar y las alquilaban para justamente que no las encontraran. Claro, ahí. ¿Esto qué te está diciendo? Que tenemos un problema muy grande y que no lo estamos solucionando, sino que está cada día peor. Si tú mirás además esto, lo peor es que decís, bueno, estamos muy mal, pero ¿te parece que va a mejorar? Pero ¿ustedes tienen la percepción de que puede mejorar si seguimos con esto? En concreto, Pedro. No, hay que cambiarlo, que ¿no? Que con todo lo que hicieron en estos años desde el Ministerio del Interior, ¿no podría estar peor? Ah, bueno, yo aspiro a que no estuviera peor, a que estuviera mejor. Creo que tendríamos que estar mejor. Si tú gastás 200 millones de dólares por año que te votamos en el 2005... y hoy te doy 800 millones de dólares, yo creo que tendrías que estar mejor, porque si no estás gastando mucho más y estás teniendo peores resultados. Me parece que nosotros como legisladores de la oposición, si encima le votamos los presupuestos y los resultados son muy malos, si los uruguayos están sufriendo, y estamos sufriendo con angustia, con miedo, todo, porque los uruguayos hoy tenemos angustia y miedo con el tema de la seguridad. ¿Las mesas de seguridad que convocó el presidente Vázquez en su momento? Bueno, nosotros llevamos, creo que fueron como 25 o 30 propuestas. Nos llevaron una y media. ¿Viste? En ese sentido, nosotros tenemos, si vos lo ves, esto es algo que nosotros venimos anunciando desde que empezó la gestión Frente Amplio. Cuando Díaz largó con la ley de descongestionamiento entre 800 y 1000 presos a la calle, nosotros dijimos, es una barbaridad. Porque hoy, sin un plan de contención. Y eso que pasó disparó los índices de inseguridad. Sin embargo, nos acabamos Cuando Daisy Tournay empezó a hacer todas esas cosas que hacía, dijimos, este no es el camino. Y le llevamos 50 propuestas en el año 2008. 50, ¿eh? Che, mirá, te vengo a hacer un aporte para cambiar esto. Algunas empezaron a aplicar, otras no. Cuando vino Bonomi, hicimos un acuerdo en materia de seguridad, que no se ha cumplido. Y
Después volvieron a convocar, volvimos a presentarle los proyectos de ley. No nos pueden decir que no hemos aportado. Acá nos podemos pasar toda la mañana. Nosotros creemos que hay que trabajar en 5 líneas de acción. En el sistema carcelario, sacándolo ya de adentro del Ministerio del Interior. En el combate a la droga. Nos pasa en el Senado que las senadoras y algún senador del Frente Amplio no quieren ir contra las normas, contra el microtráfico. Y nosotros le decimos, vos, si vas a atacar la droga, ataca del grande hasta el más chico, toda la cadena. No podés sacar por... Ese es otro tema. El tema de las cárceles y la reincidencia. Las normas sobre los reincidentes. No, el otro día el que mató en Salto tenía 8 antecedentes. ¿Qué hace un tipo con 8 antecedentes en la calle? Discúlpame, no puede ser. Después... ¿Pasa que si cumple las penas? Sí, claro, y además... Sí, está bien, pero por eso las normas legales tienen que no darle beneficio al reincidente de libertad anticipada, libertad condicional, todo pero además, también no le nos acabamos con órdenes de captura que están libres, son cerca de 200. Claro, entonces, y bueno, y hay un tema de gestión, claramente, de la policía también que hay que cambiar. Obviamente que todo eso estamos trancados y además porque el Frente Amplio, en este área, como en muchas otras, tiene contradicciones internas. En el Senado vos las ves. Hay algunos que quieren avanzar, vamos al edificio Presidencia, llegamos a acuerdo y cuando va al Senado está el tranque y el tira y afloja dentro del frente que desde la seguridad hasta otras áreas no los dejan hacer lo que hay que hacer. ¿No? Uh-huh. Bien, dijiste que también le vas a preguntar a Bonomi por la presencia de exintegrantes de la FARC trabajando en cárceles uruguayas. Sí, claro, esa es otra cosa que es increíble, ¿no? Resulta que hay una persona que estaba en la lista Clinton, que es una lista del Departamento de Estado de Estados Unidos que se inició en la época de Clinton, que identifica lo que son integrantes de terrorismo y, internacional. Y un integrante de la FARC daba clases en las cárceles de Montevideo, de Uruguay. Vamos, no puede ser. ¿A vos te parece que un tipo que está reclamado internacionalmente por la FARC puede dar clases en las cárceles? Y hacía cursos, y ya eran competencia ustedes, hacía una radio interna y no sé cuánto. Uh-huh. Yo si querés ayudar a un integrante de la FARC, no lo pongas con los que delinquieron. ¿Por qué está acá? No, ahora se fue. ¿Por qué estaba? Ah, se vino. Él era representante también en el Perú y en Chile y en Uruguay. Y de repente se embarcó en Uruguay. Juntando dinero para la FARC en esos países. ¿A vos te parece que un tipo de eso vos lo podés poner a trabajar en las cárceles uruguayas? Si querés ponerlo, no sé, en un hospital. Pero no lo puedes poner en las cárceles con los que delinquen. Las denuncias del Departamento de Estado son que no solamente quería recaudar, sino que quería contactar personas para la guerrilla. ¿Hay alguna prueba de...? Es una locura. ¿Pero hay alguna prueba de vinculación entre esta persona y, por ejemplo, narcotráfico? Porque es uno de los asuntos con los que muchas veces se vincula y han estado vinculadas las FARC, ¿no? ¿Hay alguna prueba de que haya contactado, por ejemplo, en la cárcel en nuestro país algún narcotraficante? Te invito a la interpelación. Sí, entiendo tu interés periodístico. ¿Pero hay algún elemento? ¿Vas a manejarlo ahí? Voy a hacer preguntas sobre este tema también, así como el vínculo con el Barra Brava y las máquinas tragamonedas, ¿viste? A ver. ¿Eso cómo es? Y bueno, ahora saltó todavía más. El día que lo interpelamos la vez pasada, Bonomi sacó que el referente, el líder de la Barra Brava de Peñarol, resulta que había estado en una lista del Partido Colorado hace no sé cuántos años y una del Partido Nacional. Uh-huh. Y viste cómo son las listas, van 700 personas. Entonces, la calle Pueblo le preguntó que dijera el nombre. Entonces dijo el nombre de yo no, la verdad que no tenía ni quién era. Jorgito. Entonces, mandé a averiguar. Bueno, no era del sector mío, era del otro sector del partido, pero igual. Pero había estado una elección municipal en Paso Carrasco, en tercera línea, así está. Y había estado una lista también. Pero resulta que cuando averiguamos un poquito más, Jorgito, amigo personal de la diputada Susana Pereira, la mujer del ministro del Interior, y la mujer la mujer del ministro, resulta que relató que un día iba a entrar a un partido de fútbol internacional y los encargados de seguridad de Peñarol, que eran la barra esa, la vio venir y le dijo, Susana, vení, te dejo pasar sin controlarte. Y ella dijo, vengo con unos amigos del frente, somos 20, pasan todos porque si son amigos de Susana, son amigos míos. Bueno, después dice que iba a la tribuna a gritar contra la policía. Bueno, eso que es un escándalo,
Porque fíjate que si el ministro del Interior tiene que controlar a los Barras Bravas, resulta que la señora es amiga de los Barras Bravas y grita contra la policía, bueno, te la llevo. Pero ahora parece que este señor Jorgito... Jorge Rivero. Tiene un segundo tiempo. Es el lobista de las máquinas tragamonedas que son ilegales. Fue el Ministerio de Economía al Senado y le preguntamos y le dijimos, esto no es ilegal, lo tenemos que prohibir. Son esas tragamonedas que están en los almacenes. Son ilegales. El lobista de las tragamonedas es Jorgito Rivera. ¿Y con quién trata? Con la señora del ministro. A ver, en cualquier parte del mundo, esto es un escándalo mayúsculo que le cuesta la cabeza al ministro. ¿No? Entonces vos fíjate, tenés un ministro que tiene muy malos resultados, que además de tener muy malos resultados, da las excusas que da a cada rato y que encima tiene vínculos con los Barras Bravas del fútbol y las máquinas ilegales. Acá ha habido diferencia. ¿Dónde estamos? Hay parte del frente que lo que quiere... tercer mundo, no, en el decimoquinto mundo. Hay parte del frente que lo que dice que es una realidad la de las máquinas tragamonedas, que incluso dan trabajo y que hay que regularizarlas, no prohibirlas como quiere otra parte del frente. Está bien, entonces el ministro del Interior sale en una foto en búsqueda cenando con los de las máquinas ilegales. Y Jorgito. No, y vos, va a la cena con los de las máquinas ilegales. ¿De qué estaba hablando, Miguel? ¿De qué estaba hablando? No. Es un poco fuerte. ¿No te parece que esto amerita interpelar? No sé qué consecuencias para que venga y explique por qué su amigo Jorgito es tan bueno y las máquinas tragamonedas son tan buenas. Pero los temas ya se han hablado y han estado públicamente y no sé qué otra respuesta puede haber. Está bien, es el ministro del Interior que tiene que combatir la delincuencia, el que va a cenar con lo de las máquinas de juego ilegales, con el Barra Brava de Peñarol referente y que no puede con los homicidios. Vos, ¿qué estamos hablando? ¿Te parece que no es un mérito para interpelar? Yo creo que sí. Vení, dame las respuestas. Y encima contrata un tipo que fue él mismo fue terrorista, contrata en las cárceles a uno de la FARC. Vos. Perdóname, yo creo que por lo menos hay fundamento para interpelar, ¿no te parece? El retiro... El retiro de... Te costaba decir que sí. Claro, bueno... No, es una herramienta que tiene los parlamentarios, está bien. Esos dos temas no había respondido todavía ninguna de las interpelaciones. El de Jorgito lo había tirado como para criticarnos a nosotros. A la oposición, claro. Bien de Bonomi, le salió el tiro por la culata. El retiro de la política es absoluto, es del Parlamento, pero Bordaberry el día de mañana puede ser ministro del Interior. No, yo hasta el 2020 voy a cumplir con mi trabajo en el Senado. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahora? Sí. ¿Viste? Me pagan para eso y obviamente que tengo que tratar de que cambien las cosas. Y es lo que voy a hacer. Después... Y en marzo de 2020, columnista de radio, entre otras cosas. Sí, bueno. Y de repente... Ya está, eso está cerrado, lo de la radio, todo. ¿Qué radio es? No sé. Ya empecé. ¿Ah, ya? Sí. ¿Ah, sí? Veo que tengo grande radio escucha. Bueno, lo que pasa es que acá todos trabajamos... Paso se nos complica radio escuchar rural otra. Los jueves de 9 a 10. Sí. Estamos al aire. Era por eso, jueves de 9 a 10. No, pero en serio, 2020, fuera de la política del todo, sí, un cargo ejecutivo tampoco. Y van a ser 20 años. Quiero dedicarme a apoyar algunos proyectos educativos, esos que permiten dar más posibilidades. Más que lo macro, quiero dedicarme a cosas donde pueda haber los resultados más concretos. Quiero hacer el aporte desde ahí, bien, cuando termine acá. Pedro Bordaberry, muchísimas gracias por venir. Gracias a ti. Gracias, Pedro. Gracias. Tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo.